tú no te metas. Esto es un asunto entre mi mujer y yo. Será un asunto tuyo nada más. Porque tu mujer ya te dijo muy claro que no quiere hablar contigo. Leonardo, sácame de aquí, por favor. Claro que sí. Diana, déjate de tonterías. ¿Tonterías? Sí. ¿Te parece una tontería lo que acabo de ver, Andrés? Sí. Estás malinterpretando las cosas. ¿Y cómo demonios crees que interprete lo que acabo de ver? Si estás besando a otra mujer, Andrés, por favor. Las cosas no son como tú crees. Ya, deja tus inseguridades, tus celos absurdos. Pero qué cínico eres. No me creas estúpida porque no lo soy, Andrés. Y sí, tal vez soy yo la del problema. Soy yo la que de besos que no existen. Soy yo la que te hace la vida imposible. Sí. Ya, Diana, por Dios, yo no dije eso. Es exactamente lo que estás diciendo. ¿Qué te está pasando, Laura? Laura siempre ha sido muy clara conmigo. Por favor, dime, ¿qué te está sucediendo? Por favor, por favor, por favor, no me presiones más. No me presiones más. No me hagas decir cosas sin sentido. ¿Qué me está pasando? No lo sé. Siento que estoy teniendo mucha presión, que estoy teniendo mucha tensión. Ya no busques más. Hay una Laura que aflora, ¿no? Sí. Sí, la he visto. Cuando hemos hecho los tratamientos de hipnosis. Pero no cuando estás consciente. ¿O sí? Hay una Laura que vive, que siente y que también quiere hacer las cosas bien. Laura, has estado muy extraña durante estas últimas semanas y yo estoy empezando a atar cabos. No. Laura, mírame. Esto me está empezando a preocupar. No quiero que me presiones más. Por favor. Félix, yo lo que necesito es tu apoyo, tu comprensión. Como antes, por favor. Sí, como antes. Porque antes yo pensaba que estábamos en la misma sintonía. Incluso pensaba que yo tenía una esperanza para mí, para mis sentimientos, pero ya vi que estaba completamente equivocado. No, eso no es así. Estás bajo mucha atención, mi querido Lino. Estás desvariando. Siéntate, por favor. Estoy bien de pie, señor. Lino, llevo mucho tiempo tramitando una adopción. Finalmente se nos dio. No te imagines lo que no es. Espero que lo que está diciendo sea la verdad, señor. Bien, ahora pregunto yo. ¿Por qué te interesa tanto saber de ese bebé, Lino? Digamos que tenía en muy buena estima a la señora de Gis. Bueno, yo también, Lino. Yo también. Pero ahora, lo más importante es que estás afuera. Tienes que cuidarte y mucho, porque te necesito a mi lado. Toma, que no te falte nada. Obdulio. Dame uno de los celulares de seguridad. Ahorita mismo. Necesito que te cuides, Lino, y te mantengas cerca. Y por favor, deja de estarte inventando cuentos con ese bebé. En cuanto a Denise y a su bebé, que en paz descansen. Muchos van a descansar después de la muerte de la señora Denise, señor. Muchos. No puede ser. Tranquila, tranquila, mejor voy a apagar la tele. Además, no te preocupes, no va a pasar nada. Ya ves que dijeron que el camión de basura donde creen que se escaparon se quedó ahí en Guadalajara. Seguramente se fueron para el norte. Sí, mamá. O sea,
Él es un delincuente tan peligroso que lo primero que debe haber pensado es pasar la frontera para que nadie lo encuentre. No, yo lo conozco, yo sé que va a venir. No, va a venir por mí, mamá, estoy segura que va a venir por mí. Te traigo un té o algo para que la tranquilice, por favor, madre. Por favor, sé que va a venir por mí. Nadie te va a hacer nada, no se va a atrever a venir aquí. De verdad, Yolanda, de verdad te lo prometo, nadie te va a hacer nada. No te pongas así, de verdad. Es que, va a venir. Ay, mío. No, yo sé que va a venir por mí, Cecilia. Yo lo sé. Mi papá es malo. Muy, muy, muy malo. No te preocupes, Soledad. En esta casa estás a salvo. No. Es que tú no lo conoces, Ceci. Con él no hay sitios seguros. No me va a encontrar. Me va a encontrar. Yo viví muy tranquila todos los años que viví en casa de Andrés porque estaba Andresito. Pero ahora... Ay, Ceci... Todo va a estar bien. Mira, ya Roberto sabrá cómo tranquilizar a tu papá, ¿eh? ¿Sí? Tú, tranquila, sí. Mira, para eso tengo estas hojas. Y te voy a convidar, sí, amiguita. ¿Quieres? ¿Cuántas quieres? ¿Qué es eso? ¿Para qué son? Son unas pastillitas que sirven para alejar fantasmas. No. Gracias. Bueno. No dudes en llamarme para lo que necesites. Te repito que te quiero a mi lado. Por eso te tienes que cuidar mucho. Ah, permíteme un segundo. Bueno. Ay, ¿qué pasó, Olimpo? ¿Apareció tu hija o no? No, Roberto. Todavía no sabemos nada de Soledad. Por un momento tuve la esperanza de que me llamabas para darme alguna buena noticia. No, lamento no tenerte noticias, pero si tus suposiciones son ciertas, seguramente se comunica con Cecilia. Yo te aviso si sé algo. Te lo agradezco, Roberto, y gracias por llamar. Tu amigo Meraz. Muchos de mis amigos van a dejar de serlo, señor. Julio. Sí, señor. Cada vez que este hombre se aparezca por acá, no te alejes de mí ni por un segundo. ¿Te queda claro? Por supuesto, señor. Le abrí las puertas de mi casa, Leonardo. Le tendí la mano para ayudarla y mira lo que hizo. Aprovecharse de la situación, eso fue lo que hizo. Manipular a Andrés. Para seducirlo. Manipularlo, Diana. Sí, Leonardo. Ahora me doy cuenta de que eso es exactamente lo que ha estado haciendo. Con el pretexto de su amnesia ha estado buscando acercarse más a Andrés. Llevando lo que le habla de los momentos buenos que hubo en su relación. ¿Puedes creerlo? Propiciando que Andrés vuelva a sentirse atraído por ella. ¿Tú crees que tuvo éxito? Sí. Es lo que yo vengo sintiendo desde hace tiempo, Leonardo. Y por más que me repito que son imaginaciones mías, que me estoy dejando llevar por la inseguridad, no se me quita esa sensación encima. Y ya ves, no estaba equivocada.